Hola colega trompetista del mundo, bienvenido a mi canal. Lo primero que te pediré es que por favor te suscribas, le des like a este video y apretes la campanita. También te pido que me sigas en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, Fran Grillo Trompetista. Esto me ayudará a seguir haciendo más videos para ti. Y si todavía no te has inscrito en la plataforma del sistema DSPT, pues aprovecha en este instante porque luego que se sature la plataforma, posiblemente vamos a tener que poner un tope. Ok, las dos formas que tienes de unirte a la plataforma es muy sencilla, o por YouTube o por la plataforma alterna que existe en Facebook. Ok, si quieres unirte en YouTube es muy sencillo, solamente haz clic en el botón unirse que está al lado del botón suscribirse, escoge nivel Master DSPT y sigue los pasos del sistema de YouTube. Es totalmente sencillo hacer esto y es muy económico, $4.99 mensuales. Y si quieres inscribirte a través de la plataforma alterna en Facebook y vives en Venezuela, en México o en Colombia, puedes pagar a través de tu moneda local. Son tan solo $6 mensuales equivalentes en tu moneda. Entonces, ¿a qué vas a tener acceso con esta plataforma? Bueno, vas a tener acceso a clases magistrales con el maestro Jorge Trascateca, Dani Bujía Méndez, Sebastián Miceli. Vas a tener clases magistrales exclusivas conmigo. Vas a pertenecer a un grupo de WhatsApp exclusivo donde te vamos a estar orientando en todas estas técnicas que vas a aprender en las masterclasses para que la integres de forma exitosa a tu rutina y la transformes en una herramienta verdaderamente poderosa. Además, vas a recibir totalmente gratis el libro con el sistema DSPT. También vas a recibir la orientación de Jesús Ramírez, que es el otro autor del libro, junto conmigo de ese maravilloso sistema con el que realmente vas a terminar de transformar esa rutina para que de forma segura comiences a avanzar con el instrumento. ¿Ok? Piénsalo, son tan solo $4.99 mensuales por YouTube o $6 a través de Facebook si vives en Venezuela, México o Colombia, ¿ok? Es muy sencillo y es totalmente efectivo. Entonces, si deseas unirte a través de la plataforma alterna, escríbeme un mensaje privado en mi Facebook o en mi Instagram y yo con todo gusto te guío en el proceso. Realmente aprovecha esta oportunidad que hemos hecho con tanto cariño para ti, para que despegues con la trompeta de una forma segura y muy sencilla. Bueno, el video de hoy precisamente nos vamos a basar en algunos de los estudios científicos con los que están sustentado el sistema DSPT. ¿Ok? ¿Por qué tenemos un día bueno, excelente con la trompeta? Estamos full como nunca. Y después, ¿por qué viene un día malo? ¿Ok? Entonces, hay varias razones para esto. Hay razones físicas y hay razones mentales. Y en nuestra experiencia, la mayor parte de porcentaje de esas razones son las dos cosas a la vez. Es decir, es la incidencia de tu parte mental en la parte física. Y ya vas a ver de qué estoy hablando. Así que quédate hasta el final del video porque con esta información y estos conocimientos realmente puedes terminar con esa angustia y sufrimiento de los días buenos y los días malos. Aunque con las herramientas del sistema DSPT definitivamente lo vas a eliminar. Así que si todavía no eres parte de este grupo exclusivo de trompetistas, pues no esperes más. Únete ya a la plataforma del sistema DSPT. ¡Comenzamos! Vamos a hablar de las dos partes, la parte mental y la parte física, ¿no? Hay varias razones por las que suceden esto, pero hoy vamos a tocar la más frecuente. ¿Cuál es la más frecuente? Que me excedo en mi rutina de estudios y mis músculos se agotan. Por eso yo tengo, cuando estoy recuperado, ¿okay? Yo toco y toco la rutina y aguanto y toco agudos, los agudos hasta donde yo llego y me salen bien y tengo buen sonido, pero llega un momento en que debo parar. Y a veces no conozco bien mis límites. Y a veces lo conozco, pero igualito sigo de largo. Hay algo que me dice, sigue estudiando. Y ya yo sé que estoy cansado, ya yo sé que esto no me va a beneficiar. Pero hay algo dentro de mí que me dice todo lo contrario, que me está diciendo, no, sigue estudiando. Mientras más estudies, más fuerte te vas a poner y más vas a aguantar. Además, estamos disfrutando mucho tocando. Dale, sigue estudiando. Entonces, eso que comienza a surgir
allí pertenece a tu inconsciente. Vamos a hablar un poquito de la parte mental porque es importante que entiendas esto, ¿ok? Tú tienes todos tus recuerdos almacenados en la memoria. De esos recuerdos que tú tienes almacenados en la memoria, solamente eres consciente del 10%. Pero eres totalmente inconsciente del 90% de lo que está almacenado en tu memoria. Te lo repito, de los recuerdos que están almacenados en tu memoria, tú eres inconsciente del 90% de ellos. O sea, tú no tienes ni idea de lo que está allí en tu memoria. Tú solamente eres consciente del 10%. ¿Y qué importancia puede tener eso al tocar la trompeta y tener un día bueno y un día malo? Es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de esos recuerdos están tus creencias. Es decir, los pensamientos a través de los cuales tú decides por qué haces una cosa o haces otra. Entonces, si dentro de esos recuerdos está el pensamiento que te lleva a no parar cuando tú sabes con tu consciente que debes parar. Porque tú sabes que debes parar. O sea, dices, mira, estoy cansado, debo parar porque me voy a agotar. Y no, eso lo dice tu consciente. Pero lo que está privando es un recuerdo que está metido en tu memoria. Que te dice, estudia, y es parte del 90% de ti. Entonces el 90%, matemáticamente hablando, puede más que el 10%, ¿ok? Entonces no voy a profundizar esto porque esto es un tema que se toca de forma muy amplia en el libro del sistema de SPT. Por eso es que yo les insisto tanto que se unan a la plataforma y por eso es que lo dejamos tan económico para que todos tengan acceso a este importante conocimiento que es del siglo XXI. Y no sigamos estudiando con conocimientos del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XVII, que aunque son muy buenos, yo vengo de la escuela tradicional y son muy buenos, son efectivos, pero con estos conocimientos todo se hace mucho más sencillo el aprender a tocar la trompeta. Entonces dejamos de sufrir estos días buenos y días malos. ¿Por qué? Porque ahora vamos con la parte física. Si tú tienes un día maravilloso, pero te excedes, y dale, y no paras, porque esa parte de tu subconsciente te está empujando a que sigas estudiando, ya sea porque hay una parte de ti que piensa que mientras más estudies, pues más vas a avanzar, ¿okay? Y esa parte está privando sobre tu parte lógica que te dice, mira, cuando estoy cansado debo parar para recuperarme, porque si no me voy a agotar y después no voy a poder tocar, ¿okay? Siempre les hago la analogía del maratonista. Si un maratonista se está entrenando para 42.000 kilómetros y su musculatura solamente soporta 20, ¿okay? Si el maratonista después de los 20 está cansado, pero sigue tratando de trotar y de correr y de ejercitar sus piernas y llega hasta los 24 al otro día, o está lesionado o está agotado, no va a poder entrenar. Las piernas no le van a dar. Entonces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo, pero entonces hay algo que te está impulsando a no parar. Entonces, puede ser que no hayas tenido este conocimiento, pero una vez que lo tienes, ese mismo patrón de pensamiento sigue privando. Entonces, allí es cuando entran en efecto las técnicas del sistema de SPT. Entonces, vamos a seguir conversando un poco para que entiendas el proceso muscular. ¿Qué sucede muscularmente? Que te agotaste, ¿verdad? Ese es el día bueno. Entonces, al día siguiente viene el día malo porque estás agotado. Okay. Suena tan tonto esto, ¿no? Y tan lógico y tan coherente, pero eso nos pasa a todos, a toditos nos pasa. Entonces después viene el día malo. ¿Y cuál es el día malo? Los labios no me vibran con facilidad, el registro no está bien, bueno, porque los labios están inflamados, porque tienes estos músculos cansados y no soportan la posición que te va a permitir hacer vibrar los labios, ¿verdad? En algunas zonas del registro. O sea, hay una cantidad de factores allí que juegan en ese aspecto, ¿ok? Entonces, por eso es que luego viene el día malo. Y si tú no paras, sino que aunque es el día malo, le sigues dando y dando y dando, viene otro día peor. Entonces, ya no se convierte en dos días malos, se convierte en una semana mala. Y puede convertirse en un mes malo. Y mientras más sigas maltratando a tu musculatura y a tus labios, pues vas a sentir y vas a comenzar, viene el proceso de la frustración. Oye, pero si yo estudio y estudio y estudio, ¿por qué no avanzo? Porque estás constantemente agotados. Entonces hay que dejar que los músculos se recuperen. Entonces aquí viene otro proceso físico que también debo aclararte. Entonces, si los músculos se recuperan, ok, suponte, vamos a entender qué sucede cuando estudiamos la trompeta muscularmente hablando. ¿Qué sucede? Nos ponemos la trompeta, nos cansamos, ¿okay? El músculo se estresa, ¿okay? Se estresa
hay unas micro partes que se rompen un poco del músculo. Cuando descansamos, se regenera el músculo y se hace más fuerte. ¿Okay? ¿Qué sucede si el cansancio nos excedimos muscularmente, más allá de nuestras capacidades, y el cansancio es muy fuerte? Bueno, dejamos 3 días, 4 días sin tocar. En esos días la musculatura se va a regenerar y se va a relajar porque estaba tensa del trabajo muscular que le hicimos, y eso es necesario que nos tensemos, porque de esa manera el cerebro va a actuar para adaptarse a las circunstancias. La circunstancia es que estamos tocando una trompeta y cada vez necesitamos mayor resistencia, y él va a mandar a que se regeneren y se fortalezcan más estos músculos para adaptarse a esta circunstancia de tocar la trompeta. La cosa es no excederse, ¿no? Y la cosa es descansar hasta que eso se regenere. Entonces, cuando ellos se regeneran, se relajan. Y entonces a veces pasamos 3 días sin tocar, 4 días sin tocar o incluso 2 días sin tocar. Y cuando tomamos la trompeta, no hacemos un buen calentamiento. Esa relajación hay que convertirla en tonificación nuevamente para que los músculos te respondan bien al aire y puedan vibrar y puedan soportar la posición. Pero si no hay un buen acondicionamiento que nos tonifique nuevamente los músculos, ¿qué va a suceder? Estás relajado y le empiezas a dar ra, lo que va a suceder es que te vas a tensar de tal manera que entonces vas a sentir, viste, no he debido dejar de estudiar 3 días, porque mira lo que pasa, uno no puede tocar. Entonces, siempre hay que dejar que los músculos se recuperen, siempre. Y luego, cuando ya ellos están relajados, hay que tonificarlos nuevamente. Hay una serie de ejercicios en el canal que tengo para esto. Hay un ejercicio que es para recuperarse luego de un periodo sin tocar. Por aquí te voy a dejar el link. Es un ejercicio que lo haces suavecito, que como si no estuvieses tocando. Si tienes muchos días sin tocar, yo recomiendo que lo hagas 1 o 2 días y luego puedas tocar. Si tú vas a dejar de tocar 3 días para recuperarte, puedes hacer ese ejercicio durante esos 3 días suavecito, sin hacer nada de fuerza muscular ni nada de tensión. Okay. Eso va a hacer que no pierdas la tonificación. El músculo se va a ir recuperando, haces eso, luego el músculo sigue recuperándose en esos días que no estudies, o si es un solo día que no estudies, pero el músculo se va a mantener con cierto grado de tonificación. Entonces, por aquí te dejo el link. Entonces, muy importante entender esto. Okay. Hay unas técnicas, ¿verdad?, para resolver esto desde el punto de vista mental. Técnicas del siglo XXI con la trompeta que, con todo cariño, la estamos compartiendo después de haber hecho esta gran investigación. Con todo cariño, estamos compartiendo estos conocimientos contigo por un monto muy suave. Parece que yo estuviera haciendo mucha publicidad de esto, pero es que bueno, hay cosas que no puedo contar en este momento. Más adelante yo daré muchas anécdotas acerca de esto, pero realmente lo estamos poniendo a un costo que de verdad ustedes puedan accesar a la información y comenzar a aplicarla bajo nuestra orientación. Okay. Para resolver estos problemas de raíz, ustedes pueden también resolverlos si se hacen conscientes, pero se van a tardar un poco más, pero lo pueden hacer. Nosotros diseñamos técnicas para resolver esto muy específicas, pero ustedes también lo pueden hacer. Tienen que hacerse conscientes de que excederse en el estudio no les va a llevar al sitio que ustedes desean a corto plazo. Va a hacer que el proceso se alargue. Okay. Y a veces eso está motivado por otras cosas, okay, que también están incluidas en el sistema de CPT. A veces, aunque ustedes no crean, aunque a ustedes les parezca una locura esto que voy a decir, pero a veces uno, de forma inconsciente, uno se sabotea. Yo no sé si esa palabra existirá en tu país, pero es como el saboteo, es como un sabotaje. Uno ejerce un sabotaje sobre uno mismo. Porque hay unos mecanismos cerebrales que se activan ahí con el área reptiliana del cerebro, que es el área de supervivencia. Todo eso lo puedes conocer con el sistema de SPT, pero aunque ustedes no lo crean, a veces uno, la parte inconsciente de uno, empieza a frenar el avance de uno con la trompeta. Entonces, a mí me sucedió eso. O sea, entonces, y conozco otros colegas que también le han sucedido, que lo han comenzado a superar con el sistema de SPT. Entonces, hay unas técnicas que desarrollamos para esto. Sin embargo, tú puedes hacerte consciente de eso. Yo lo primero que te aconsejaría es que tuvieras conciencia del nivel muscular, de fuerza muscular que estás en este momento. ¿Okay? Eso es una cosa que hay que hacer. Hay una técnica para optimizar la rutina, por aquí te la digo, que es muy buena para saber dónde estoy en este momento muscularmente hablando. ¿Okay? Ve a ese video y ahí vas a ver
dónde va, con los días vas a calibrar para ver dónde estoy. Ah, mira, yo, mi resistencia muscular está en este punto. Aguanto a tocar este ejercicio y esta canción o estas canciones. Hasta ahí yo aguanto bien. A partir de ahí comienza el cansancio. Bueno, ya cuando tú llegas o el agotamiento, ya cuando tú sabes eso, entonces ya es mucho más sencillo porque tú vas a estudiar hasta allí y vas a avanzar un poquito, vas a llegar un poquito más lejos y luego guardas la trompeta. Tus músculos para el otro día se van a recuperar. Y entonces vuelves a estudiar allí, llegas un poquitico más lejos y para el otro día tus músculos se recuperan y vas trabajando progresivamente a diario. Y en un mes, dos meses, tres meses, tu resistencia va a cambiar muchísimo, muchísimo, ¿ok? Pero hay que conocer en qué punto muscular estamos, ¿ok? Eso es muy importante. Lo segundo que hay que hacer es hacerse consciente de estas cosas que te estoy hablando. O sea, ¿por qué yo estudio y estudio y estudio? Si ya yo sé que estoy cansado y yo le sigo dando, porque tienes alguna creencia por allí de una, que es falsa, que está en tu subconsciente. O sea, hay una creencia que está en forma de recuerdo, que eso puede estar motivado por diversas razones, ¿ok? Diversas, incluso recuerdos de tu infancia pueden estarte perturbando en este momento con la trompeta y tú no eres consciente de eso, ¿ok? Entonces, por eso es que el estudio que hicimos es bastante interesante de todos estos temas al momento de aprender a tocar la trompeta. Cosas que jamás se te hubiesen pasado por la mente. O sea, alguna experiencia que tuviste de otro índole que no tiene nada que ver con la trompeta durante tu niñez te puede estar afectando en este momento para aprender a tocar bien la trompeta, ¿ok? Entonces, entre muchas cosas que te pueden estar pasando, te puede estar pasando, por ejemplo, que tienes una creencia de, mira, con esfuerzo duro y dedicación y fuerzas que se logran las cosas. Ve, a lo mejor tienes esta creencia, es posible. Y resulta que eso te está afectando de una forma negativa con la trompeta porque eso es falso. O sea, si tú pasas 6 horas dándole la trompeta y tu resistencia es nada más de media hora o 40 minutos, al otro día estás agotado que no puedes tocar, ¿verdad? Y ahí viene el día malo, ¿ves? O los días malos, o las semanas malos, o tal vez incluso los meses malos. O sea, yo pasé por eso. Entonces, y no paras, no puedes detenerte. Entonces, es muy importante que te hagas consciente de esto. O sea, por supuesto, hay que estudiar, ¿okay? Cuando yo digo que lo del trabajo duro, claro, hay que estudiar, pero todo en su justo nivel, ¿okay? O sea, no por el hecho de que tú estudies de forma forzada 4 horas te va a garantizar que avances. Lo más probable es que en vez de avanzar te vas a agotar y vas a sentir que estás retrocediendo y ahí viene la frustración. Entonces, hay que tomar en cuenta estas cosas, ¿ok? Velo haciendo consciente, revisa qué es lo que estás haciendo cuando estás estudiando. Y hay otras razones por las cuales también vienen los días buenos y los días malos. Te mencioné esta, la del agotamiento, pero también está la del calentamiento. Cuando tú no calientas bien, ¿ok? Que por eso es que yo digo, mire, y colegas que dicen que los músculos no importan, bueno, yo los respeto porque al fin y al cabo son trompetistas increíbles, pero si no importaran nada, entonces no calentaran. Entonces nosotros calentamos porque estamos usando los músculos, ¿ok? Y si tú no calientas, esto no es conocimiento mío, esto es ya eso está demostrado también científicamente, por lo menos vas a rendir por lo menos un 40% menos de si tú acondicionas tus músculos antes de comenzar. ¿Okay? A una actividad física cualquiera, no me refiero solo a la trompeta, a una actividad física de cualquier deporte. Entonces, la trompeta, por eso es que yo digo que hay que tratarnos como atletas, porque utilizamos los músculos de una forma intensiva. ¿Okay? Entonces, si tú no calientas bien, en el mejor de los casos vas a rendir 40% menos de lo que rendirías si calientas bien. ¿Okay? ¿Y qué es calentar bien? Acondicionar los músculos para estar preparado para tocar. Entonces, bueno, aquí tienes bastante información, espero que te sea de muchísima utilidad, con mucho cariño la comparto. Y si quieres algunas técnicas bien específicas para resolver este y otros tantos problemas que se presentan por esta nueva perspectiva del siglo XXI que estamos planteando en el aprendizaje musical, porque esto no es nada más con la trompeta, nosotros porque somos trompetistas y el canal es de trompetista y te lo estoy diciendo, pero esto es a nivel de cualquier instrumento, ¿no? Por eso es que el libro del sistema de DSPT es para aprender a tocar cualquier instrumento musical, ¿ok?
¿okay? Entonces, te invito a que te unas a la plataforma del sistema DSPT, que es muy económica para resolver esto y muchos otros problemas que se presentan, porque bueno, no sabemos, yo no sabía esto. Entonces, no sabemos que estas cosas pueden estar afectando, o sea, nuestros patrones de pensamiento. Y no solamente nos afectan en cuanto a no lograr nuestros objetivos con el instrumento, nos afectan también desde el punto de vista emocional, muy fuerte. Por eso el sistema DSPT concatena la parte mental, la parte emocional, la parte física, ¿verdad? Y las alinea para que puedas tocar bien tu instrumento y puedas aprender a tocar bien tu instrumento, para que lo hagas en disfrute, porque eso es otra cosa que a mí me sucedió y he visto cómo le pasa a muchos colegas. Resulta que aprenden a tocar bien la trompeta, pero el sufrimiento ha sido tal y han desarrollado unos patrones mentales tan fuertes, ¿okay? Desde el punto de vista desagradable, que aunque son excelentes trompetistas no los disfrutan. Más bien se están quejando todo el tiempo de que, oye, le salió esto, pero le ha podido salir mejor. Y tú dices, bueno, pero qué increíble, si estás tocando una cosa, pero súper increíble. Y no, mira, no lo disfrutan. Entonces, la idea es comenzar a disfrutar nuestro amado instrumento, tanto cuando estudiamos como cuando tocamos una canción, y disfrutarlo y avanzar todo en bienestar. Y eso es lo que hemos hecho con las técnicas del sistema DSPT, que están disponibles para ti por tan solo $4.99 en la plataforma de YouTube y $6 en Venezuela, Colombia y México en tu moneda local. Entonces, bueno, te mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, colega trompetista del mundo.